La puerta principal debería abrirse si le muestra el reloj que le dio Barrett. Les he enviado un mensaje a los demás miembros de Constelación. Nos esperan dentro. Estarán todos en la biblioteca, justo al entrar. Si Barrett estuviese aquí, seguramente le diría que ahora forma parte de algo mayor y que espera que este lugar se convierta en su hogar. ¿Lo que sugiero es tan descabellado? Los fenómenos que observamos al salir a las estrellas, lo que digo es la teoría más imposible. Parece que tenemos visita. Te damos la bienvenida a Constelación. Tenemos mucho de qué hablar. ¿Te importaría explicarnos qué le ha pasado a nuestro amigo? ¿Por qué tú estás aquí y él no? Ya veo. Vasco, corrobóralo. Todas las afirmaciones se atienen a los hechos. Ah, qué típico de él. Barrett le da nuestra nave y nuestro robot a la primera persona que pasa de esa cuadrilla de mineros que ha empleado. Walter. Y si no hubiéramos insistido en instalar esos protocolos de emergencia, te garantizo que esta persona estaría a mitad de camino de Neón. Pero no ha sido así. Está aquí, con el artefacto. Gracias, Mateo. Centrémonos en lo que tenemos delante. ¿Os parece? ¿Qué ocurrió cuando fue extraído? ¿Alguna persona vio algo? ¿Oyó algo? Creemos que le sucede a cualquiera que arranque uno de la roca por primera vez. ¿Por qué? No estamos seguros aún. Así que, ¿te importaría proporcionarnos más datos? Interesante. Una descripción de la experiencia similar a la de Barrett, con menos florituras. ¿Veis? ¿Lo estáis oyendo todos? ¿Me creéis ahora? No estaba en duda que eso ocurriese o no. Pero sinceramente, Katri, si esperas que creamos ese cuento... Si este es el mayor misterio del universo, ¿por qué no podría formar parte del misterio último? Caballeros, ¿podemos centrarnos, por favor? Noel. Creo que es hora de que probemos tu teoría. Bien, veamos. Sabemos que los artefactos reaccionan entre sí. Las piezas que ya tenemos se mueven cuando están cerca. Y si añadimos esta nueva a las dos que ya habíamos conseguido... El artefacto. Ponlo en esta mesa de aquí, si eres tan amable. ¡Miradlo! Es como nosotros. Y mira que al principio pensábamos que solo habría dos de estos. ¡Madre mía! ¡Eso es! ¡Están reaccionando! ¡Mirad cómo se unen! Y mirad la energía que salta entre ellos. Ningún material producido en los sistemas colonizados puede hacer eso. ¡Ninguno! Esto... Tranquila, chica. Respira. Te va a dar un infarto. Y no será la única. Si se unen, significa que forman parte de un conjunto. Fabricado por una inteligencia más allá de los sistemas colonizados. ¿Nuestra pequeña apuesta sigue en 2.000 créditos, Katrin? Y tanto que sí, Walter. Bueno, si tuviéramos todas las respuestas no sería tan emocionante, ¿verdad? No es que quiera romper la magia del momento, pero ¿qué vamos a hacer con nuestra nueva amistad? ¿Quieres ponerte a trabajar? ¿Ver si la exploración es la vida que deseas llevar en este pequeño universo nuestro? Individualmente, solo son pedazos de metal extraños, otra rareza de los confines inexplorados del espacio. ¿Y qué son? ¿Qué forman al juntarse? Bueno, ahora tú eres parte de la solución a ese rompecabezas.
Todos estamos aquí porque nos entregamos a la exploración espacial. La humanidad se habrá asentado en las estrellas, pero no por ello deberíamos dejar de sumergirnos en lo desconocido. Más allá de eso, se esperará que hagas lo que consideres mejor, como el resto de nosotros. Deberías tomarte un tiempo para instalarte, presentarte a todo el mundo. Algunos de los miembros no están aquí, pero los acabarás conociendo. Ven a buscarme cuando lo tengas todo listo. Vamos a salir de viaje para que te metas en harina. Y toma, creo que te has ganado una recompensa por traernos el artefacto. Además de créditos, ¿qué te parece si te damos una mochila con funciones propulsoras? La vas a necesitar, Eso sí, ten cuidado con los chichones. No aguantaré mucho más. ¿En qué puedo ayudarte? Bueno, ¿nos ponemos manos a la obra o aún hay algo más? Somos exploradores. La humanidad siempre ha tratado de comprender lo desconocido. Nosotros nos lo tomamos algo más en serio que el resto. La fundó un hombre llamado Sebastian Banks hace décadas. Quería que un pequeño grupo de cada rincón de los sistemas colonizados trabajara en la mayor pregunta de todas. ¿Qué hay ahí fuera? Estos artefactos podrían ser lo que siempre hemos buscado. Es otro gran secreto que el universo quiere que desvelemos. No sé qué habrás oído, pero me lo imagino. Para empezar, puedes ir olvidándote de todas las historias sobre nuestra desaparición. Prefiero no ir dejando nuestro nombre por todas partes. Lo único que importa es explorar el universo y descubrir lo desconocido. Además, un poco de misterio nos da margen de maniobra. Tener una reputación podría limitarnos de muchas formas. No mucho, pero ya los has visto. No hay que ser un genio para darse cuenta de que nos enfrentamos a algo extraordinario. Sea lo que sea, tendremos que averiguarlo. Es nuestro trabajo. Lo comprendo. Has pasado por mucho. Tú avísame cuando quieras.